aquí tomamos el móvil, la señal de Lorena Ponte, Silvio, Beto o Velar. Tome participación como una medida justamente del gobierno de buscar transparentar absolutamente todo lo que se actúa en ese ámbito. ¿Cuánto pesa en esta decisión las negociaciones por la mesa directiva y también la necesidad de que se apruebe esta reforma tributaria que presentó el Ejecutivo? Son cuestiones que van por cuerdas separadas, porque lo de la mesa directiva, yo siempre he sostenido que tenemos una muy buena relación entre los componentes de las bancadas, especialmente de Honor Colorado y también con el llanismo. Pero en casos particulares, especiales, usted ya vio que hubo votos en sentidos diferentes. Y voy a tomar un último antecedente, el caso del Contralor General de la República. Hubo votos en direcciones totalmente diferentes a los acuerdos que nosotros hemos sostenido con otro bloque. ¿Qué pasa si se pide tratar hoy? ¿Se van a quedar para la sesión, senador? Esa va a ser ya una decisión seguramente que lo vamos a tomar en el momento del tratamiento. ¿Qué evaluación hace de acuerdo a los informes en el caso de lo que escuchó, vio, leyó en el tema amarilla? ¿Tiene alguna...? ¿Hay elementos? Yo no voy a emitir una opinión individual, así lo hemos acordado. Si algún colega rompió ese pacto y tiene un afán de tener una mayor presencia mediática, bueno, pues es la posición de ese colega. Senador, yo no lo voy a hacer. Es la de cualquier senador. Sí, pero esa es la decisión particular. ¿El presidente mía? ¿Y PS debe ir, bueno, senador? No, yo no soy el presidente de la República. ¿Pero qué le recomendaría? Yo no le doy ninguna recomendación al presidente de la República en este caso. Pero el caso porque de la mesa amarilla es un caso nuevo, que no estaba dentro del pacto para esta mesa directiva. ¿Podría de alguna manera romper? Edgardo, ¿me puedes poner un ratito? ¿Cuántos senadores tenemos en sala? Lo que expresaba el presidente del Congreso.